Ya viste el tutorial. Vamos a ver una pues, lista bastante grande de actualizaciones que llega hoy, día 19, pero vamos a ver también los de ayer porque, de nuevo, se juntaron bastantes equipos que están actualizando. Recuerda que estamos en medio de una oleada de actualizaciones de parches de seguridad que son bastante importantes, así que sin más preámbulo, vamos a ver que el Xiaomi 11 Lite 5G en la región que no mencionamos se está actualizando a 13.0.5.0 y revisando aquí el changelog, le está tocando el parche de seguridad de octubre del 2022. El Mi 10 Lite Zoom edición Youth en China a 13.0.7.0 y la versión es el parche de seguridad de septiembre para ese. El K50i en la región de India estable a una versión Mi Pilot que viene con el parche de seguridad de octubre de 2022 y mejoró la conectividad de la red 5G. El Redmi Note 11 Pro Plus 5G en la región de Taiwán estable se actualiza a 13.0.2.0 y es el parche de seguridad de septiembre del 2022. Avanzando un poquito más, tenemos el Redmi Note 11 Pro 5G, diagonal Poco X4 Pro 5G, es decir, es el mismo dispositivo, solo que con diferente nombre, y está llegando para la región de Europa la versión estable 13.0.2.0.SK-CEUXM, confundí ahí un poco. Y revisando el changelog, va a ser, si no me equivoco, el parche de seguridad, este es el de agosto del 2022. Tenemos también el Mi 11 Pro y el Ultra en sus variantes globales, actualizándose a la versión 13.0.6.0 y aquí tenemos el parche de seguridad de septiembre del 2022. El K50 Pro en la región de China estable se actualiza y es el parche de seguridad de octubre de 2022 y está recibiendo muchas optimizaciones, entonces si tienes este dispositivo de alguna manera que lo hayas importado de allá, pues adivina qué, vas a estar teniendo una actualización de estabilidad, de conectividad de Wi-Fi, de conectividad en varias escenas y de experiencia gaming. Entonces, muy buen soporte allá. 11T Pro y 11T Pro Plus en la región de China estable se actualiza también a octubre de 2022 el parche. El Poco F4 tiene una beta pública de Android 13, así es, para el Poco F4. Entonces, es una beta pública en la región de China. Todavía falta desarrollo, obviamente, para que llegue a una versión, digamos, estable en China y de ahí todavía falta tiempo para una versión global estable. Pero mira, estamos en octubre y hay una primera beta pública de Android 13 para el Poco F4, excelentes noticias para cualquier usuario de un Poco F4. Avanzando un poco más, tenemos el Redmi Note 9 Pro de la región de la India, ya se está actualizando a MIUI 13.1, se habían tardado bastante ya para ellos, entonces les está llegando ya. Y el Redmi Note 9 Pro en la región de la India, si no me equivoco, es el Redmi Note 9S versión global, así que si tienes un Redmi Note 9S que hayas comprado de la región de la India, pues ya te debería estar llegando la actualización. Y el Redmi Note 9 Pro Max, que es la versión Redmi Note 9 Pro aquí en la versión global, también está recibiendo por fin MIUI 13, en la región de la India. Poco M2 Pro también, que es una variación de esos dispositivos, está actualizando a MIUI 13 igual por primera vez en la región de la India. Entonces, de nuevo, si importaste por alguna manera alguno de esos equipos, ya te debería estar llegando esta actualización. El Xiaomi 12S en la región de China estable se actualiza a 13.0.2.0, parche de seguridad de octubre del 2022, y el 12 Pro en la región de India estable también a 13.0, esta vez .9, y es el parche de seguridad de septiembre y mejoró la conectividad 5G. Como puedes ver, Xiaomi va a todo lo que va dando la actualización de parches de seguridad. Estoy seguro que tiene todavía bastantes pendientes. Dime abajo en los comentarios si tu celular ya se actualizó a nuevo parche de seguridad o si todavía estás esperando o tal vez a ti tocó el de agosto, el de septiembre o el de octubre. Dime cuál de esos te tocó abajo en los comentarios y suscríbete al canal con el botón rojo que tenemos ahí abajo. Activa las notificaciones con la campanita que queda del otro lado y así YouTube te va a avisar cada que tengamos un video nuevo en el canal. Es todo y te veo muy pronto con más videos aquí en DerTech TV.